por la madre. Es igual con los cachorros. Si tiene algo mal la perra, algo tiene mal los cachorritos. ¡Ya basta! ¡Ya basta! Muchacho. Dice con el dedo índice levantado. Su dedo comienza a inflarse y las luces comienzan a parpadear. Su cuerpo entero va inflándose. Su abrigo se rasga. Tía Petunia la observa asustada. Un botón de su ropa sale disparado. ¡No, no! ¡Vernon! ¡Vernon, haz algo! Vernon lo muerde. ¡Ay, suéltame! ¡Quítate, perro del demonio! ¡Suéltame! ¡Déjame! Comienza a jugar. ¡Perdido, si no me sueltas! ¡Suéltame! Un botón de su ropa sale disparado del cabello en la cara. Dudley recién se está incorporando cuando otro botón lo golpea nuevamente en la frente. Tía March gira de cabeza y sale flotando por la puerta que va hacia el jardín. Tío Vernon, aún con el perro mordiendo su pie, se dirige hacia ella y la toma de la mano. ¡No te atrevas! ¡Perdón! La suelta entra. Tía Petunia corre hacia Vernon, está alejado su mensaje. Ambos observan a la tía March alejarse flotando.